El major cop de la Guàrdia Civil contra el narcotràfic es produí fa només una setmana. El desmantellament a Alaior i Ciutadella dels dos primers laboratoris de fabricació d'amfetamines de Balears. El caso de los laboratorios sí, de hecho es buena parte de la complicación porque no se podía detectar ningún tipo de aumento en el consumo de drogas sintéticas en la isla porque no había nada de venta dentro de la isla, todo se vendía fuera, aquí solamente era la fábrica que lo producía. A més de 15 quilos de droga sintètica, la Guàrdia Civil ha confiscat des de l'inici d'any 1 quilo de cocaïna, 10 quilos de marihuana processada, 350 plantes de marihuana i 250 grams de xix. Se han aumentado las incautaciones, han habido más operaciones antidroga, son operaciones judiciales que llevan muchos meses de trabajo detrás. No es una cosa fortuita, sino que viene todo de antes de la pandemia. Eso no quiere decir que haya aumentado el consumo de drogas, sino que bueno, hemos sido más eficaces en la lucha contra la droga. El cos assegura que la pandèmia ha restringit molt els moviments de les organitzacions que trafiquen amb droga. A més, descarten que Menorca es trobi en una ruta de narcotràfic. No parece estar en una ruta de desembarco de este tipo de fardos de hachís, como se pueden ver en imágenes en el sur de la península. No, no estamos hablando en ningún caso de nada parecido. Enguany, la Guàrdia Civil ha localitzat 5 fardells a les costes menorquines on solen arribar arrossegats pels corrents marins.